de qué onda, morritos, ¿cómo andan? Pues miren, aquí les traigo un video haul. No sé cómo se dice, pero es un video de esos de compritas acumuladas de Navidad, como podrán ver. Aquí ando yo bien guapa, bien chula. Bueno, son unas compritas que tengo acumuladas de la tienda de 99, de la segunda y del Michaels. Así es que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la 99. Aquí tengo audiencia aquí atrás de cámaras. Aplaudan, aplaudan. La producción está atrás. Miren, en la 99 compré 4 de estas. Son copas. Quiero decorar la mesa, nunca he decorado la mesa del comedor. Y dicen full of holiday spirits, lleno de espíritu, pues, de fiestas y festivo, ajá, algo así. Son 4 de ellos. Compré este cilindro para ver qué le ponemos allá adentro, a ver qué hacemos con él. Todo por una peseta, porque es de las tiendas del dólar. Segura de mí. Está mi sobrina aquí y vienen por ella, así que si le corto ahorita es poco antes. Porque vienen por ella. Bueno, aquí es todo. En ese mismo día, esto es del Dollar Tree, ¿eh? Compré este. Este lo quiero para ponerlo en la cocina y poner aquí el jabón y las esponjitas y eso. ¿Te gusta? Uh-huh. Una peseta en la tienda del dólar. Ah, compré el calendario 2020. Qué suave. Sí. Ya hay. Sí, ya hay. ¿Aquí? No, en el de allá de la quinta. Yo siempre me gusta tener a mí también, y luego ya no sé dónde los dejo. Me compré 4 de estos que son así de como para las villitas. No voy a poner villa, que yo sepa, pero quiero hacer algo, traigo algo entre manos. Es este que tiene los monitos, el Santa y eso. Aquí trae otros monitos. Y luego este que trae un pocito, un arbolito y unos monitos. Y este otro que es como un cerquito. Este lo tengo repetido. Todo esto en la tienda. Ah, tienes esponjas para los trastes. Todo eso en la tienda del dólar. En el dólar. Y luego, en la de 99 y más, compré 2 espiguitas de estas. A ver qué hacemos con ellas. Tantas que tiene. Ay, y luego empieza la juzgancia. Ya me está juzgando que tantas que tengo, dice. Y esta guirnalda, a ver qué. Traigo algo entre manos también. Un DIY que quiero hacer por ahí. Eso, y luego compré este. Miren qué bonito. Este sí salió en $2.49 en la del dólar y más. Es un cuadro y dice Joy. Y tiene el... Ahí se ve el aro de la luz. Como una coronita. Así en el, la O es una coronita. Ahí en la tienda del dólar. Y por último, en la tienda del dólar, este. Se lo agarré a la Ángela para su árbol. El árbol que pone en su cuarto, pero como que no le agradó mucho. Lo quería así para la punta del árbol. Y dijo, es cute. Pero ya, aquí quedó. Y ahí ya fue todo. Luego, en la segunda, el otra vez que andaba con mi mamá, no sé si se acuerdan. Ah, en el Walmart me compró este el Esteban el otro día. Oh, eso como un camper, sí. Un mini RV. Ahí está. ¿Qué onda, Ari? ¿Ya llegaron por ti? ¿Eh? Ángela. Cuando vivías conmigo. Esto. Bueno, el día que fui con mi mamá la segunda, compré, sí les enseñé, pero a ver si se acuerdan.
Estas son lucecitas que no sé ni en dónde las voy a poner, pero las compré. De estas agarré dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve paquetes de estas. ¿Qué voy a hacer con ellas? No sé. Yo tampoco. Y ahorita ahí prende. Ay, consumismo. No lo he visto. Y el Esteban me agarró este en el Walmart el otro día. Bueno, ya volví. Creo que nos quedamos con esto de, con estas lucecitas que no sé qué voy a hacer con ellas. Me salieron en $2 cada cajita. Están bien bonitas. Son unas botitas del Santa. Y luego ahí mismo compré este, que es un trineo. También me salió en $2. A ver también qué hacemos con él ahorita. Y en esa tienda... Ah, y dos paquetes de estas, son unas velas. Y sí, ahora sí es todo. De esa tienda... Sí. Ah, miento, miren. Este, no sé si recuerden que yo agarré uno y mi mamá agarró otro. En $2 salió también. Es un Santa. ¡Oh, oh, oh! Está bien bonito. Lo vamos a poner aquí. Bueno, entonces de la del dólar, del dólar y más ya, Dollar Tree ya, segunda ya. Entonces vamos con Michael's. En Michael estaba todo con el 50%, unas cosas con 50% y otras cosas con el 60%. Ahí compré esta, es una corona. Estaba, es original de $8, estaba con el 50% en $4. No sé tampoco qué voy a hacer con ella, pero se me hizo muy bonita y muy frondosa, de muy buena calidad. Entonces, y de muy buen precio, así es que aproveché y me la traje. Luego, ahí mismo compré, que creo que ya tengo, unas patitas de duende. Van en el árbol. No recuerdo bien si ya las tengo. No sé si compré en el Kirkland's el año pasado. Ahorita que saque todo, vamos a ver. Pero no estorba. Aparte que estaban súper baratas. Cuestan original $8 y me salieron en 3 algo. Por aquí anda el ticket, ahorita les voy a decir bien. Luego compré este. Hace muchos años yo traía ganas de un sombrero para el árbol y nunca encontraba el color. Nada más estaba en negro y yo pues negro no lo quería. Miren, prende, tiene luces. Está hermoso, hermoso. Y es original de $50. Pues me salió aún mejor. Con más del 50% porque pagué $20 por él. Este. Y esto me súper encantó. Miren nada más. Yo creo que este es el que voy a usar para la punta del árbol. Miren nada más qué hermosura. Es un mega moño, mega super moño, y es de tela. Está bellísimo, bellísimo. Este me salió, lo puedes usar, mira, tiene diferentes formas, lo puedes usar de tan grande que es. En la chimenea, en una ventana, porque los listones están muy largos, o en el árbol. A ver si se alcanza a distinguir ahí. Son todas las formas que... de uso que les puedes dar. Lo amé.
Y ya para venirme en la salida fue donde lo encontré, era el único que había. Este original es de $30, me salió en 15. ¡Está bellísimo! Y todo fue un total de 49 dólares con 7 centavos. Una ganga. Miren. Fue la corona de 3.99. Las patitas de los duendes, 3.20 cada una. El moño, 15 dólares. Y el snowman, el sombrero del snowman me salió en 20 dólares. Fue un total. Sin el descuento, hubiera pagado 104 dólares. Pero con todo el descuento me salió en 49 dólares con 7 centavos. ¡Ay! Salí encantada. Es la primera vez en mi vida que yo compro tantas cosas en Michael. ¡Ay! ¡Qué emoción! Y pues fue todo. Estas han sido todas mis compritas de Navidad de este año. Decidí no gastar mucho. Voy a volver a ocupar para el árbol. Voy a usar otra vez los mismos adornos del año pasado. La variedad que le vamos a dar va a ser la punta. No, ya no voy a poner ramas. Voy a poner o el sombrero o el moño. Lo más seguro es que ponga el moño. Y ahorita ya terminando este video, voy a empezar con el arbolito. Aquí está mi mamá. Ella vino a ayudarme. Es mi ayudanta del día, mi elf del día de hoy. Así que por hoy ha sido todo. Les mando un besotote hasta donde estén. Están viendo en mis lentes el aro, ¿verdad? De la luz. Ay, ni modo. Pero pues bueno, les mando un besotote hasta donde estén. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Si les gusta, comenten ahí abajito qué fue lo que más... Díganme qué fue lo que más les gustó de la compra. Sale. Les mando un beso ahora sí. Nos vemos. Bye.